El golf se encuentra en una encrucijada de caminos. En el área profesional, el juego es tan emocionante como siempre lo ha sido. Aunque Tiger Woods ya no sea el jugador que una vez fue, el legado que dejó abrió las puertas para jóvenes jugadores muy talentosos, encabezado por Rory McIlroy, la nueva estrella del golf. Los premios, el dinero y los patrocinios son más grandes que nunca. ¿Necesitan prueba? 97 jugadores ganaron más de $1 millón en el PGA Tour del año pasado. Un jugador logró ganar 11 millones en un solo torneo. Pero en la base del juego se encuentra una historia diferente. Aunque el golf esté en crecimiento alrededor del mundo, el número de participantes a nivel amateur ha decaído. La crisis económica ha impactado en múltiples áreas. Muchos campos están cerrando, la venta de mercancía está bajando y hay una gran pérdida de empleos en el sector. Es por eso que tenemos que evaluar el juego y analizar los problemas que está enfrentando, tanto dentro como fuera del campo de juego. He venido al epicentro del mundo del golf, en Florida, en Estados Unidos, para estudiar cada detalle del deporte. ¿Y qué mejor que hacerlo con uno de los nombres que siempre sale en una conversación de golf? Jack Nicklaus. Él ganó 18 majors y 73 torneos del PGA Tour, un récord que habla por sí mismo. Ahora se dedica al diseño de campos de golf y nuestra primera parada es un campo que acaba de rediseñar en el área de Boca Raton. Jack, en tu opinión, ¿cómo se encuentra el juego profesional? Creo que está en muy buena forma. Parece que estamos entrando en la era de Rory McIlroy. Él es un gran jugador y te está haciendo competencia a ti y a Tiger Woods en cuanto a récords por su edad. Habiendo ganado 4 majors y muchos otros torneos, ¿qué piensas de sus jugadas y sobre cómo está lidiando con todo? Él es muy joven, tiene 25 años de edad y no sé cuáles serán sus metas. Él me gusta su estilo, su forma de afrontar el juego. Es algo arrogante, pero no al extremo. Creo que Roy quiere ser el mejor jugador posible, pero también creo que quiere vivir su vida y pienso que eso es algo muy importante. Eso es lo que yo traté de hacer. ¿Hablaste y pasaste algo de tiempo con él antes de empezar la temporada? Le di un par de consejos el año pasado sobre cómo le pegaba la pelota y otras cosas. La próxima vez que lo vi jugar, me di cuenta que estaba practicando lo que le dije. Vi cómo mejoró y después de eso, cómo ganó torneos. Hablaremos con Jack más adelante. Por ahora, volvemos al camino. De Boca Raton, manejé 3 horas hasta Orlando. He venido al club de golf Bay Hill para encontrarme con uno de los comentaristas más honestos del golf para escuchar su opinión sobre el golf profesional. Brandel, en tu opinión, ¿cómo se encuentra el deporte a nivel profesional? Pienso que está bien. Creo que si hemos aprendido algo del ciclo del estrellato en este juego, es que nos da grandes jugadores. Estoy seguro que el juego se preocupaba cuando Arnold Palmer estaba dejando de jugar también según envejecía. Entonces vino Greg Norman y Seve Ballesteros y se escucharon rumores de paro de los 90s y de ahí salió una estrella que nadie esperaba, Tiger Woods. Ahora que Tiger Woods no está jugando bien, llega Rory McIlroy, quien empezó a ganar majors justo como Tiger y Jack. El juego nos da muchas estrellas y creo que somos afortunados de tener a uno como Rory McIlroy. Tenemos que hablarte del dinero en el ámbito profesional. Los jugadores están ganando mucho dinero. ¿Todavía es necesario? Creo que hay una buena razón para debatir, que si ganas mucho dinero estarás complacido y no vas a querer trabajar de nuevo si así lo escoges. Pienso que todos los que juegan para ganar y que son buenos ganarán millones de dólares y mantendrán las ganas de jugar. Habrá pocos, muy pocos jugadores a los que solo les importe el dinero. ¿Preferirías ser un jugador de ahora o de antes?
Me encantaría jugar hoy en los Majors, y también me encantaría poder jugar en estos campos nuevos de 10 millones de dólares. Sería muy divertido. Me gustaría jugar con lo que están haciendo hoy en día, definitivamente. Me encantaría. Me gustaría pegarle más lejos a la pelota, definitivamente. Me gustaría ir a los torneos actuales y tener una mala semana, terminar en el décimo lugar y ganar solo $150,000, definitivamente. Lo actual es producto de todo lo que yo hice en mi vida para que el juego creciera. Y feliz de ver que los jugadores actuales pueden vivir del deporte de golf.